Muy buenas a todos, hermanos de acero, bienvenidos. Esta vez estamos en duelitos y vengo con el Shaolin porque estoy jugando con él últimamente bastante, la verdad. Y tengo ganas de usar un poco la cabecilla. Ya saben que para usar cualquiera de los Wulims hay que usar la cabeza, gente. O sea, sí. Entiendo a la gente de consolas, básicamente, que va a decir que son unos spammers, pero la verdad es que aquí en PC es muy difícil colar los golpes de los Wulim. Hoy vamos, let's go, un rico deflex que metimos. Es muy difícil, gente, porque no son tan rápidos como parecen. Al menos en PC se nota, es fácil bloquearlos. Y aparte de que con tan solo bloquearlos a todos, con bloquearle el primer golpe, ya les cortamos el combo. Ya saben que cuando bloqueamos un ligero, los héroes regularmente, no todos, pero regularmente, dan un paso hacia atrás. Gracias. Vamos. Let's go. Let's go. Sí, señor. Adentro. Ahí vamos. Con el rey mono, señores. Me quiero conseguir el outfit que es blanco. Que tiene la máscara blanca y todo la pechera y demás. Que queda completamente blanco ahí. Como una especie de ultra instinto. Opa. Ah, buena. Adentro. Go. Seguimos ahí con eso. Let's go. Rápido. Paso hacia atrás. Quedó vendidísimo. Perfecto. Buen combate. Let's go, gente. Vamos al siguiente duelo. Bien jugado ahí para los Carly. Bueno, vamos, gente. Segundo duelito. Tenemos aquí a un Orochi-san. Orochi, ¿estás ahí? Despierta. Ok, ahí estamos. Nada de eso. Cuidado que te caes, ¿eh? ¡Oh! Casi, casi. Mal te veo. Qué mal te veo. Let's go. Let's go. No intentes escapar del monkey, señor. No lo intentes. Este Orochi ya me lo he enfrentado muchas veces en duelos. Y tiende siempre a esquivar, gente. Bueno, Orochi de alta reputación, pero ya le casé el truco hace tiempo. Y siempre va a la esquiva. O sea, o te esquiva hacia con el retroceso. O con el lateral. Porque quiere hacer deflect todo el tiempo. El error de la gente de querer hacer deflect siempre. Ahí vamos. Adentro. Let's go. Buen combate. Me tuvo ahí, ¿eh?
Me tuvo. Me tuve que callar un poco. Estaba concentrado porque estaba un pelín de que me mate, gente. Todavía no controlo bien la estamina del Shaolin. Como saben todos, yo... Bueno, todos saben, pero la mayoría. De que yo soy Mind Berserker. Pero últimamente me está gustando mucho el... Quiero jugar con el Shaolin. Te vas para atrás siempre. Le voy a hacer siempre lo mismo, Le voy a hacer siempre lo mismo. Buen combate, bro. Buen combate. Se dieron cuenta, ¿no? Que siempre es como que está reculando hacia atrás. O intenta... Bueno, ahora ya no intenta más el deflect por los lados. Pero sí recula mucho hacia atrás. Te obliga como a perseguirlo un poco. Y vamos, ¿Vieron lo que hizo? Miren, dos veces lo mismo. El próximo se lo amago. ¡Sí, señor! ¡Let's go! ¡Buen combate, señor! ¡Buen combate! ¡Arriba! ¡Arriba ese Shaolin! ¡Let's go! ¡Vámonos! Siguiente duelo, gente. Bueno, vamos. Vamos. Tercer duelito, gente. Vamos aquí. Incredibilis. Ah, eso. Quédate corto. Buena. Está atento el Incredibilis Boy. My goodness. Ok. Lo tengo. ¡No! Quise hacer deflect, gente. Y buena defensa, Let's go. Es bastante sólido el Incredibilis. Se cubre todo. Pero vamos a empezar a amagar porque me di cuenta tarde. Y le amagué un solo golpe y entró. Así que vamos a por eso. Let's go. Y a ver si le podemos meter un defect. Que... ¡Oh, my goodness! ¡Let's go! No. Vuela siempre. Victory. Let's go. Necesita un... Sin duda, necesita un rework. El centurión, gente. Está súper débil. Algo que me están preguntando muchos es si es en el server test que va a haber el 16. Si va a estar el... Ah, bien. Si va a estar el... Bueno, el rework, ¿no? No se sabe todavía, pero yo calculo que sí. Yo calculo que sí, gente. Vamos a poder probar nuevamente. Le van a dar seguramente los últimos retoques. Qué bueno. Lo único que está haciendo es quemarme estamina. No hace otra cosa este hombre. Ah, no llegué. Ah, what? ¿En serio? No. Adentro.
Ay, quedaste, quedaste ahí. Buen combate, gente. Vamos al siguiente duelo. Así que bueno, todavía no sé lo del rework, pero yo creo que va a estar para hacer Vertex. Bueno, gente, cuarto y último duelito. Y tenemos enfrente a una Nuxia. Let's go, aquí una hermana Wulin. Me encanta que la gente se anime a usar los Wulin, gente. Pasa, se encierra. ¿Por qué se encierra? Venga, 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 venga. ¡Uy! ¡Oh! ¡My God! Ok. Ok. Está como temerosa. La Nuxia, no sé qué le pasa. Se va para atrás, va para atrás. No. No quiere entrar en conflicto, parece. Let's go. Es difícil usar a Nuxia. Si ustedes quieren, lo dejan en los comentarios y en el próximo duelo pasamos con Nuxia. Venga, adentro. Comí los tres. Los tres ligeros. Oh, ¿qué pasa? Que no. Quiero. No, no me sale. Te escapa, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se escapa? Let's go. Estoy intentando hacer deflect, gente. Mil disculpas, pero bueno. Estoy practicando aparte con el Shaolin porque lo quiero tal vez volver mi main, gente, porque me encanta su estilo de lucha. Los deflect hacen mucho daño y me gusta mucho por eso. Upa, upa, upa. Buena. Mira cómo se va. Vamos, let's go. Me encanta cómo persigue este personaje aparte. No, yo sabía que venía. Buen combate, gente. Y bueno, nada más, gente, hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado. Me gustaría que dejen en los comentarios si quieren que suba duelos más seguidos, bien. Si quieren solamente duelos a los gameplays y le vamos a dar a eso. Y si seguimos con el mono, o si cambiamos a otro Wulin, porque estoy jugando solamente con los Wulin últimamente. Se me hacen más divertido. Así que nada más, gente, gracias por mirar, dejar un buen like, suscribirse al canal para más contenido de Forono. Recuerden que estamos a muy poco de que comience el año 4 y va a salir muchísima información al respecto. Así que atentos al canal, gente, porque voy a estar subiendo todo ese contenido. Por eso tienen que suscribirse y activar la campanita. Los dejo por el momento y nos vemos en el campo de batalla.